Hay que salir de aquí. Ya. Si quieres sellar el acuerdo, démonos prisa. No seré yo quien te diga lo contrario. Por aquí. Conozco un modo de salir de este. Venga. ¡Bum! Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Iba a decir, entiendo que por aquí, amigo. Vale, rapiña de todo. ¿Me ayudas? Joel, ayúdame con esto. Sobrevivir. Quieren apatrincar. Ah, mira, pero debajo de un puente, pues mira, pues sí que tenía medio razón yo. Estaba debajo de un puente, mira, pues no iba mal encaminado. Soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Y lo juegas de 9 años. Y me acuerdo de esas cosas, fíjate. A ver qué tal. Sigamos. Vamos a recargar. Hay que llegar a esa puerta. No corras demasiado. No hacemos más estranguladas. Ya tenemos tiempo de usar dagas. Para quien hay más. Tened cuidado. Cositas para coger. Vale, tenemos a un tío por ahí. Hoy hay un montón. ¿Quién ha disparado? Hasta nunca. Ah, vale, que ha sido el tío, joder. Vale, tenemos estos dos. Vale, parece que este por lo menos... ¡Mierda, viene otro! ¡Qué cagada, 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 cagada! Casi me ve. Parece que se te da bien algo. Pero se ha pispado. Pero se ha pispado. ¡Soldado abatido! ¡Mierda! ¡Hay que encontrarlos!
Vale. Bueno, ya están casi todos tiesos, así que ni tan mal. Lo único porque me he gastado un par de balas. Y ahora era aquí abajo. Ya queda poco. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. Vale, investigamos un poco la zona. No podemos correr. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. La forma fina de decir, te vamos a meter un tiro en la cabeza. Te lo mostraré. Se trafica con una personita. Ahora, Joel, ayúdame. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. Estás un poquito en la mierda. Suéltala. Ellie. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, no creo y que una sea mierda, la mejor yo de... Ellie. Con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Que el comienzo de una gran historia. Se podría decir así. Vale. He oído el tiroteo, pero... Chiquito. ¿Qué ha pasado? Coleccionable. Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo... Acabo de acordar de que la tonta esta no sabe nada en este juego. Lo cual luego en el 2 hay varias coñas al respecto, porque ahí ya sí sabe nadar. No te retrases. Va a echar espinazo, amigo. Que no creo que pase nada, pero bueno, yo qué sé. ¿Dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. Vale, necesitamos un contenedor de esos con ruedas. Dame un segundo. Este. Concretamente, este.
Qué oportuno todo siempre. Ya lo decía yo cuando jugaba a la Uncharted 4, lo decía, que todo muy oportuno. ¿Qué andas? ¿De qué andas? Venga, subes, moza. Que ir por ahí. ¿Cosas ilegales? A veces. Está todo cerrado, así que. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? Qué espabilada. No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. ¿Tienes roto el reloj? Lo sé. Habla de sueños. Lo sabemos. Odio las pesadillas. O sea, ¿qué tal en la mochila para dormir el tío, ¿eh? Se ha dormido. Tiene que dormir de cojones el tío ahí. Doblado. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. Claro, esta tía ha crecido en este, ha nacido y crecido en este mundo apocalíptico. Llevan 20 años y tiene 14, pues. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Aquí no hay nada para trincar. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer, moverlo. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si pero no hasta hay que no acabe cosa, la charla, entiendo que solo no esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. ¿Pero por qué pasan de lado? Si, y sobre todo ella. Pero o sea, ¿por qué pasan de lado, tío? Si la otra mide como 2,5 centímetros. No, si le di el triángulo, igual mejor. Que es abajo, joder. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. Algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Vale, aquí si cosas. Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas.
Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí, claro. Sube y mira si está despejado. Un momento, hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó, subid. Ahora va a tocar correr. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Sí, Jase. Aunque la ayuda en cierto modo sí te ayudaría, no sé. Te oculta el ruido y... Y las cositas. Por aquí. ¡Dish! No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. Y... ¿Cuánto falta? 2 minutos. A la toma por culo. Joder. La navajera. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Mierda. Mira. ¿Nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. A volar. Tess, corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Joder. Tengo 2 uniformados muertos. Seguidme. Deprisa. Cuando te dé la señal, corre. Señal, corre. Ya está. Ya, corre. Vamos, vamos. La puta de los. Cuidado con las luces. Eli. Va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Ya. Joder, están por todas partes. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Se habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Se la voy a enlazar. Quedaos atrás. No veo nada allá abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. ¿Sería Joel? ¿Ves algo? Hacia atrás, no. ¡Oh, marrón! ¡Crenchu! ¡Jugardo! Buenas noches, ya te digo yo que es jugardo, ¿eh?
Ya que lo jugué en su día y no lo he vuelto a jugar. Al 2 más, pero... Y tenía chinche. Tenía chinche de traerlo aquí en los directos. No, mierda. Ya los han pillado. No voy a perder balas en luchar con ellos, claro. ¿Qué tal todo, por cierto? Que no te he preguntado. ¿Qué tal la vida? Por aquí. Tontería gastar balas ahí, la verdad. Me acabo de trincar el Resident Evil 4 y todavía voy con la cosa de que me muevo como en el Resident Evil 4. Y si hacía tiempo que no te veía, sí, sí. Bueno, llevo unos cuantos días volviendo a hacer directos, ¿eh? Pero sí, he estado unos cuantos meses... Sube, Joel. Voy. Desaparecido de directos, básicamente. Pero bueno, ya los estoy retomando poquito a poquito. Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados tres. Distráelos si puedes. Hay que si nos pillan, nos fornician. Ya nos han pillado, así que nada. Sabía que esto me lo voy a tener que cargar, ¿no? Pues bueno. Nada, corremos cual cobardes. Ellos me siguen, ¿no? Sí. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. Ni nos persiguen. No, sí, mierda, sí nos persiguen. Mierda, hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parad la persecución e informad al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Está claro que tenemos que ir por ahí, pero quiero echar un vistacito. Pues hay que mirar estas cositas. Aunque la mayoría están vacías, pero bueno, algo trincamos. Déjale pasar, hay cosas que hacer, sí. Bueno, y que he tenido una temporada un poco complicada. Entonces, ¿estamos a salvo? No. Dejé un poquito de lado el tema de los directos, el tema de los vídeos del canal. Por el momento creo que se va a quedar igual. Joel, mira a ver si hay algo útil. Claro, jefe. Pero bueno, ya los hemos retomado. Ya nos hemos pasado un juego en directo. Pues ahora vamos con el segundo. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. Es así, como siempre, con los horarios. Vale. Pues hoy a esta hora, mañana a otra. Cuando voy pudiendo, ¿sabes? Espera. Habrá días que no haga. No puedo hacer unas horas concretas como hace mucha gente, ¿no? Que hacen 2 horas o 4 horas todos los días, a una hora en concreto, yo no puedo. O tengo horarios también un poco cambiantes. Se han marchado. Y si los horarios son así, y más si tienes ya tu curro de por sí, no, claro, o sea, ya no es el curro solo, es el curro, la familia, que las obligaciones, todo. ¿Y después? Y yo además no tengo en mi curro, no tengo unos horarios que son de el 9 to 5, ¿no? No entra a las 9 y salgo a las 5, ¿no? A veces estoy de mañana, a veces estoy de tarde, a veces estoy de noche, depende. Me varía mucho. Y que a veces que tampoco tiene ganas, a veces que tiene más ganas. Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. Que te den, tío. Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo.
¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Mucho bicho es lo que hay fuera. Entiendo. La que tiene que oler la gente... Rico ricolino, ¿eh?